Nos visita Oscar Martínez en esta siesta de Santa Fe. Muy linda siesta, por cierto. Que se vino, llegó con vestuario de recorrida barrial y se tuñó de vestuario oficinista. ¿Por qué, Cachi? Buenas tardes. Bueno, porque quise ponerme formal para una entrevista que pensé que iba a ser formal, pero... ¿Te darás cuenta que no? O sea, tenés posibilidad de ir otra vez a buscar el vestuario, bueno, si querés. Si querés, me voy a sacar el saco, guarda que lo voy a... Bueno, ahí está. Te lo damos a... Sí, estuvimos recorriendo Barrio Los Hornos. Sí. Que de paso los invito para que vayan, porque ahí hay unos terrenos con enorme dificultad de contaminación y los vecinos están pidiendo... Claro, yo soy candidato a diputado, eso es una cuestión municipal, ¿no? Pero de una empresa constructora importante que está... Hay un basural grande y hay un reclamo importante de los vecinos. Así que aprovecho la oportunidad. Sí, de hecho es uno de los barrios que está declarado en emergencia sanitaria. De esa circunstancia. Y que no... Ayer estaba Ignacio Martínez Kerz acá y nos contaba que a pesar de eso no ha sido... No ha tenido intervenciones por parte del Estado municipal ni provincial. Claro, y queman las gomas, en estos momentos está sucediendo. Y claro, genera, y plástico, que generan dioxina y genera contaminación. Ya vamos a hablar de tu candidatura. Te quedaste con ganas de ser intendente, ¿no? Estuviste cerca. Y estuviste cerca ya en el 2007. 2003-2007, fueron dos. Exactamente. Sí. ¿Tenés eso, sigue en tu norte el Palacio de Calle Salta o ya vas por otro lado? Mirá, yo lo que sí sé es que yo la estudié profundamente a la ciudad, la respeté enormemente cuando traté de conducirla y tuve el acompañamiento de la gran mayoría de la población. Si no fui intendente... De verdad que no fue por la ciudadanía, fue por un grupo de dirigentes que yo entiendo porque tenían alto nivel de liderazgo en la ciudad y para ser honesto no lo permitieron. Pero sí, no ahora, ¿no? Pero en algún momento sí puede ser una materia pendiente. Yo hubiera sido un gran intendente, de verdad. Tenía feeling con el vecino y estaba... muy convencido del rumbo que tenía que tomar el municipio y por qué no decirlo, debe de ser en términos políticos una de las cosas que más he deseado en mi vida, sí. Uh-huh. Sí, no está cerrada esa etapa. No sé si ahora... Después no volví a hacerlo por una cuestión de que los chicos eran adolescentes y la política es una actividad que no es un té de señorita. Uh-huh. Y... Vos sabés que cuando yo intenté por primera vez ser intendente, fui a hablar con Rosati. Uh-huh. Que Rosati había sido un muy buen intendente, ¿no? Yo dije, si vos no vas, yo quiero ser intendente. Y él me dijo, no, yo no porque tengo mis chicos. Dice, mis chicos son grandes. Y yo digo, no podía entender. Yo digo, ¿cómo va a ser ese un motivo? Para algo que yo anhelaba tanto, me parecía que no era suficiente. Y después con el tiempo lo entendí, ¿viste? Pero sí, algún día... veo muchos chicos jóvenes, vos mencionabas uno, Martínez Kerr, lo veo a Cesoni, veo que... Y la verdad que no me gustaría que la gente joven que no tenga respaldo, ¿no? Porque... Así que bienvenido también que haya gente joven que la estudien, que la caminen, que dialoguen con los vecinos. ¿Por qué volviste al peronismo? Porque vos fundaste un partido propio. Ah, Macri. Macri nos juntó Macri a todos. El espanto. Nos juntó. ¿No? Sí, ¿Un poco de amor también o no? Sí. Los vecinos y las vecinas cuando Cachi vayan juntos. Y uno aprende también de sus errores. Yo creo que las peleas y las divisiones nos hicieron mucho daño. Y creo que el pan peronismo, ¿no?, entendió esto. Y creo que la sociedad está buscando un proyecto de unidad que englobe justicialista, desarrollista, demócrata cristiano, sectores progresistas, pero que sea, podríamos decir, una alternativa a este gobierno nacional que está lastimando y mucho, ¿no?, en el poder adquisitivo, en apostar más al sector financiero que al productivo.
y que ha jodido de manera especial a esta provincia, ¿no? Esto hay que decirlo, porque hay un gobierno unitario. Aumentó las retenciones cuando dijo que las iba a bajar, sacó el fondo sojero. La gente no conoce, pero el 30% de todas las retenciones que nosotros le pagamos a la nación volvían para la provincia y los municipios, que servía para hacer obras, sobre todo. Los sacó, se los queda la nación de manera permanente. El subsidio al transporte, cada vez que cargamos un litro de nafta, se paga una tasa. Antes volvía parte de eso y por eso había un boleto accesible para las grandes mayorías. Ahora no, ahora pagamos 21,50. Eso, al menos eso no es culpa del intendente, eso es culpa del gobierno nacional. Y la plata queda en Buenos Aires, no es que nos siguen cobrando el impuesto. Y después el tema de los 100.000 millones de pesos. Yo presenté un programa, ¿no? Plan Primeros Pasos, que podría generar una oportunidad de empleo para los jóvenes de 18 a 30 años, que es uno de los graves problemas que tiene la provincia. Y la semana que viene vamos a presentar boleto educativo gratuito para toda la provincia. Son dos programas que valdrían 900 millones de pesos por año. Con la plata que nos debe la nación, podríamos implementar 50 años un programa para fortalecer la educación y el empleo joven. Es decir, para que tomemos conciencia de la magnitud, podríamos decir, de la apropiación indebida de recursos del gobierno de Macri sobre los santafesinos. Sobre ¿qué todo deuda? ¿La deuda del fallo de la Corte? Exacto, del fallo de la Corte actualizado. ¿Qué opinabas cuando la nación lo ejecutaba? ¿Qué opinabas cuando el gobierno kirchnerista ejecutaba eso? Yo estaba en contra, claro. Eso fue una exacción a la provincia. Yo la verdad que en su momento creí que Santa Fe había defendido mal el caso, porque Córdoba denunció el pacto fiscal y Santa Fe no lo denunció. Bueno, esto es un tecnicismo, ¿no? La gente que nos escucha no lo va a entender. Pero Córdoba había, podríamos decir, resuelto la relación entre nación y provincia y después reclamó. Santa Fe no, siguió con el pacto fiscal vigente. Pero bueno, la Corte, la verdad que con muy buen tino, le reconoció los derechos a las provincias. Hoy las provincias... El centralismo, para ser honesto, no es patrimonio solo de este gobierno, ¿no? Es histórico. Si vos ves mis participaciones en el Congreso de la Nación, yo en el gobierno de mi propio signo político reclamaba, porque también había centralismo. La Ruta 11 yo protestaba, y el plan de obra pública, porque a los niveles de inversión de aquella época, por ejemplo, la Ruta 11 se iba a ejecutar en 250 años, la autovía que se anunciaba, ¿no? Pero ahora es brutal, porque ni siquiera mantuvieron el proyecto de la autovía sobre la Ruta 11. Y ahora, y nos hicieron, intentaron hacerle creer que era para no impactar sobre el empleo. No sé si vos viste eso. Sí, es como exagerado, ¿no es cierto? Cínico, casi, o sea, ¿no? Cínico, sí, ¿no? Cínico. Y ni siquiera dejaron el concesionario, que por lo menos... Sí, sí, hubiera generado algún nivel de mantenimiento. Sí. Si lo juntó Macri y no lo juntó antes el Frente Progresista, gobernando la provincia de Santa Fe durante 12 años, ¿es porque no es tan malo el gobierno del Frente Progresista estos 12 años? ¿Por qué? ¿O por qué es? Porque sí, bueno, no, es que Macri es muy malo. Macri, no, yo la verdad, viste... Digo, porque acá la competencia... Digo, ¿cómo es desestructurada, ¿no? la entrevista, lo puedo decir. Viste que Perón decía que más vale un malo que un bruto. Sí. Porque el malo se puede hacer bueno, pero sí, el bruto nunca va a ser inteligente. Pero el problema con Macri es que tiene un poco de las dos cosas. Entonces, yo creo que... Claudio Leoni, reinterpretando eso, dijo, cuando le recordábamos el pasado de Perotti, decía lo de Perón, y dijo, Perotti ahora... puede ser bueno. No, bueno, yo del gobierno socialista, digamos, creo que ha habido distintos gobiernos. Creo que el gobierno de Lichi no ha sido un mal gobierno. Creo que hay dos o tres cuestiones que sí no se pueden negar, ¿no? Que han sido de verdad muy malas. Ha invertido mucho en obra pública, pero no con un criterio muy federal. Eso por un lado.
Otro ha seguido la política nacional en materia de ajuste de tarifa. Uh-huh. Es decir, al gobierno nacional se le imputa que es despiadado a la hora de cobrar tarifa, pero el gobierno provincial ha seguido la misma línea. Porque en Capital Federal y Gran Buenos Aires las tarifas estaban retrasadas, pero acá no tanto. Y han aumentado, o sea, tuvimos una inflación de 187% y las tarifas aumentaron el 1000%. Y ahora uno de los padeceres de la PYME, del comercio, de toda la provincia, acá de Santa Fe, es justamente esas tarifas. Que es la lógica del ajuste, que no debe ser la lógica del Estado. Porque cuando va a aumentar la tarifa, creyendo que va a poder resolver la situación del déficit fiscal. Sí, la ecuación del déficit. Después llega a la situación que nos pasa ahora, ¿no? Que hay una enorme pérdida de empleo y de puestos de trabajo. Y después el tema de la seguridad. Yo ahí, de verdad que, en el tema de la seguridad, abrazado ese falso garantismo que pone más énfasis en la protección de los derechos humanos del delincuente que la gente honesta. Y vos tenés el 99% de la gente enrejada y el delincuente suelto. Y eso me parece que tiene que ver con una concepción del derecho penal que no termina de entender de que la sociedad está pidiendo realmente que haya una justicia que funcione, que el delincuente vaya preso. Y que eso no significa que no tengamos que pensar en que el empleo y la educación van a ser soluciones en el mediano y largo plazo, pero a la mamá del chico que lo matan para robarle la mochila o un par de zapatillas o un celular, vos no le podés decir, ay pobrecito, el asesino no sabía lo que hacía. Así que, bueno, esos serán también los motivos de diferenciación. Hoy presentamos, por ejemplo, el plan Primeros Pasos. Ese plan es muy importante porque estamos en un contexto de crisis grave en materia laboral. 9,6% en Santa Fe de desocupación y subocupación. Y en Rosario mucho más grave. Sí, 12, el más alto del país, ¿no? 12,8% de desocupación y 12,8% de subocupación. Yo igual los números de Santa Fe los pongo en duda. No en duda, sí, sí. Pero la verdad que da para... A mí me llama mucho la atención la diferencia que dieron en la ciudad, sí, de Santa Fe. Sí, mucho, sí, me llama la, sí, atención. Puede ser. Pero bueno, vamos a intentar creer. Sí, sí, sí. Y en los jóvenes, 16% en los varones de 18 a 30 años y 30% en las mujeres. Por eso lo que hemos planteado es una propuesta que hace 15 años funciona en Córdoba, que implementó el gallego de la Sota, que es el Plan Primeros Pasos. Un programa de empleo joven que le permite, digamos, a ese sector etario que es el más afectado, tener una política activa para que hagan su primera experiencia laboral. Y el éxito de ese programa fue la vinculación de los jóvenes con la PYME, con la pequeña y mediana empresa. Porque la PYME, a diferencia de las grandes multinacionales, no considera al trabajador como un número. ¿Pero no se corre el riesgo de una precarización de esos laburos? No, porque el programa... No sé cómo es el programa. Ah, bueno, ahí está. El programa lo que establece es, para lograr ese beneficio, que la empresa haga un compromiso de que va a sostener los puestos de trabajo existentes. Y el gran logro fue que 8 de cada 10 chicos que hicieron estos programas terminaron trabajando en la PYME. Es decir, cuando nosotros vemos que de la Sota, lamentablemente lo hemos perdido, pero realmente él fue un estadista, fue un tipo distinto. Uh-huh. Por eso fue un gobernador tan reconocido y de verdad que hubiera sido seguramente un gran presidente y era una alternativa, y era una alternativa federal. Porque demostró que a través de un gobierno provincial podía implementar políticas que tenía que ver con las características de esta región, ¿no? De la región centro. Digo, de esta región que tiene esta ideología de que no hay mejor política social que la educación y el trabajo, que es parte de nuestra idiosincrasia. A mí, de verdad que a mí no me vienen a pedir un plan. A los dirigentes políticos de Santa Fe, laburo. La gente le pide trabajo. Se nos acabó el tiempo, Cachi.